wanna take it slow, just wanna let you know, ready to spend some time, I wanna spend some time, needed some time to grow, just wanna let you know, ready to spend some time, I wanna spend some time, ready to talk baby, and be your rock baby, please come and sit with me, or take a walk with me, I need to speak to you, just wanna be with you, just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we meant to be, didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how, cause time is precious, time is now. Don't wanna take it slow, just wanna let you know. Muy buenas, bienvenidos al nuevo vlog. Porque siempre hago lo de las palmas, es una chorrada que tengo. Bueno, no sé cómo ponerme porque se me refleja. Bueno, así yo creo, un poquito más alta a lo mejor, ¿no? Mejor. Es que se me refleja mucho la ventana en las gafas, como todavía no tenemos cortinas, es una luz muy directa. Y yo creo que es molesto en las gafas. Pero bueno, o si no me puedo quitar las gafas. Venga, me quito las gafas. Así. Voy a intentar no enrollarme mucho porque siempre en todos los vlogs me enrollo un montón al principio y yo creo que es como muy pesado porque es como, Nona, cállate ya. Yo cuando lo edito es como, señora, qué pesada. Ay, por favor. Bueno, el vlog de hoy es muy guay, muy guay, porque la ilusión que visteis el otro día, porque nos daban fecha para la cocina, tengo que deciros que la fecha es hoy, bueno, hoy y mañana, porque hoy traen los muebles y mañana los instalan. La ilusión por tener ya cocina, o sea, se me hace totalmente irreal, se me hace, o sea, no sé, me parece que es mentira todo todavía porque es como... Después de casi 2 meses vamos a tener cocina y no me lo creo. Samu decía el otro día a su madre, bueno, no es para tanto, la verdad es que nos hemos apañado muy bien y claro, yo le miré como con cara de... Porque en Navidades normalmente viene a comer, recoge a los niños del cole, viene a comer y tal. Tiene unos horarios que me encajan muy bien con las idas y venidas de los niños. Entonces, en las vacaciones de invierno, de Navidades de los niños, no ha venido a comer. Entonces él se iba por la mañana y volvía por la noche. ¿Esto qué significa? Que el desayuno lo hacíamos nosotros, la comida lo hacía yo, la cena la hacía yo y lo que es recoger y poner lavavajillas y esas cosas, porque sabéis que poníamos la vajilla todos los días para tener cosas limpias todos los días, que era nuestra forma de lavarlo. El otro día tuve que fregar la plancha grande y me acordé de Samu, que fue el que la usó. Solo ha cocinado esa vez, el día de la plancha. Y claro, entonces yo les dije, digo, es porque tú no la has usado todos los días en plan cocinando. ¿Es apañado? Sí. ¿Se puede? Sí. Pero a mí es verdad que, por ejemplo, la espalda, porque tenemos de todo, pero la espalda yo la he notado fatal, porque es que estaba así, agachada, o sea, tenía unas ganas de meterme en la cama, estirar de esto, decir que me estiro y la espalda descansa, porque de estar así agachada cocinando, porque la mesa que teníamos es muy bajita, más bajita que una encimera. La encimera, de hecho, la hemos pedido la altura que se llama altura alemana, nos dijeron en el sitio de cocinas. Es una altura que en vez de 80 centímetros son a 90. Entonces de esa manera ganas 10 centímetros de alto y para gente alta pues les viene muy bien porque pues, no te tienes que agachar. Así que pues claro, la diferencia la voy a notar mucho y la voy a notar yo sobre todo. No quiere decir que Samu de normal no suele hacer cosas, todo lo contrario, hace muchísimas cosas en casa. No voy a decir la palabra, me ayuda muchísimo con los niños, me ayuda muchísimo con la casa. ¿No os achirría a vosotros esa palabra de no, es que mi marido me ayuda mucho? ¿Cómo que te ayuda? A ver, explícame eso de que te ayuda. O sea, que te ayuda significa que la tarea es tuya y él te ayuda, no será que la tarea es de los dos. Digo, así como... A mí la gente me lo dice mucho con Samu, en plan de, es que Samu te ayuda mucho, y yo... O los niños no ayudan, los niños hacen su parte. Todos tenemos una parte. Obviamente, los adultos... Nos llevamos la parte más gorda, los niños no limpian todos los días, los niños limpian pues puntualmente porque ellos tienen cole y tal, vuelven y son niños. No les vas a quitar tiempo de su pequeño tiempo de ocio diario para... Pero sí para las tareas diarias, sí, ellos quitan, ponen mesa, además en todos los sitios que vamos lo hacen. Y la gente nos dice, joder, es que se levantan y recogen su plato. Digo, no lo haces tú, pues ellos también, porque son personas, no son solo niños. Pero bueno, que no me quiero enrollar, que al final me enrollo. En fin, que él hace muchas cosas, parte de sus cosas, obviamente siempre compensando según los horarios y el tiempo que estemos en casa cada uno, pues hacemos temporadas más uno que otro. Yo en exámenes hago menos y él hace más, en navidades hago yo más porque yo estoy aquí, pues eso, nos vamos compaginando. Pero es verdad que con la cocina sí, él no la ha vivido, no la ha sufrido, la he sufrido yo. Pero bueno, que se acaba por fin, ya tenemos cocina a partir de mañana y yo no me lo creo. Pero bueno, hoy se han ido a comer porque hoy me he levantado tardísimo. Ayer fue un día malísimo, malísimo, malísimo. Me di un bajón tremendo, os lo conté por Instagram, me desahogué ahí por stories. Porque bueno, estuve con migraña muy fuerte, yo tenía plan de irme a la biblioteca a estudiar para que me cundiese bastante el día, aprovechando que los niños volvían al cole, pero la cabecita tenía otros planes, así que estuve de reposo todo el día. Os dije en el anterior blog que a veces veo algo, que quería, por eso que quería tener una tele aquí en la habitación y tal. Ayer no era un día de esos, ayer era un día de estar a oscuras, de no usar prácticamente el móvil en todo el día. De hecho, desde ese story por la mañana hasta por la noche no volví a coger el móvil, no vi nada, no leí, no hice nada, o sea, estuve dormitando todo el día porque tuve que tomarme la medicación que tengo de rescate para cuando es muy fuerte o cuando el resto de la analgesia no hace efecto. Tengo una medicación de rescate. Me la tomé también por la noche, que aunque estaba mejor que por la mañana, seguía mal. Más que nada de cara a hoy poder estar mejor. Hoy estoy como nueva, la verdad, se agradece. Pero sí que es verdad que me deja muy, muy, muy cao esa medicación. Entonces pues me he despertado a las 12 de la mañana. Me da rabia porque he perdido mucho tiempo por la mañana, pero me he levantado sin dolor, que al final es lo importante. Y nada, pues me he dado una ducha porque anoche me puse, hice mi rutina de prelavado del pelo. No lo había estado haciendo estas semanas porque todavía estaba siendo todo un follón. Las cosas que yo suelo utilizar estaban ahí un poco escondidas en mi baño. Entonces bueno, ahora que ya tengo el baño accesible, pues he podido hacerlo. Y nada, me pongo un aceite en la raíz, que os dejo abajo el enlace. Es un aceite que me compré en Amazon, que bueno, se supone que fortalece el crecimiento y tal, pero bueno, yo me lo hago por cuidar el cuero cabelludo, porque al final el cuero cabelludo es donde está ahí todo lo interesante, donde crece el pelo, donde nace, donde hace todo. Entonces cuidar el cuero cabelludo es muy importante. Me pongo aceitito en el cuero cabelludo y me doy un masaje, y luego en el medio y punto me pongo aceite de coco y me hago un moñete. Por eso la almohada tiene, esta noche ha tenido esta es una toalla que uso para eso, que es una toalla que se manchó de tinte, entonces es la que uso para esto. La pongo, rodeo toda la almohada con la toalla y así pues no mancho. Y duermo con mi moñito y entonces pues cuando me levanto pues me lavo el pelo y listo. Me hago, en vez de 2 pasadas de champú, me hago 3. Cuando me pongo aceite de coco y esas cosas, me hago 3 pasadas para asegurarme que he quitado bien todo el aceite y que se ha quedado el pelo bien limpio. Y nada, pues eso, que me he duchado, me he maquillado un poco para verme buena cara, que la verdad es que me apetecía, que luego medito y me veo esas caras que tengo y digo, me apetece verme buena cara. Y oye, esta es mi cara, es la que es, pero por lo menos pues nada, un toquecito así de efecto buena cara. Me voy a hacer cosas porque hoy vienen los muebles de la cocina, son las 2 y vienen a las 4:30. A las 4:30 la cocina tiene que estar totalmente despejada porque traen los muebles y no sé dónde los van a dejar, supongo que ahí. Los niños han ido a comer a casa de mis suegros, yo me quedo aquí haciendo esto. Esta noche supongo que o saldremos a cenar fuera o pediremos algo o algo así. Y ya está, mañana vamos a comer a casa de mis suegros para poder tener, porque no cuento con que la cocina esté funcional y de hecho puede que la cena, no lo sé, porque es que no sé si se queda la cocina funcional, nunca me han instalado una cocina, si os soy sincera, pero bueno, lo veremos mañana. Y me voy a callar ya, que llevo aquí 8 minutos y yo no me voy a enrollar, no, que va. Esto va a ser muy interesante. Vale, creo que voy a despejar todo el mueble del salón para dejar ahí como cosas. No sé qué hacer con todo. Hay algunas cosas que voy a sacar a la terraza. Me voy a poner. Primero voy a organizar el sofá y esas cosas que estaba desordenado de ayer. Me dejas poner más juguetes que los niños, pero bueno. Son las 4 menos cuarto, voy a comer arrocito con cosas, en plan ensalada. Tengo más arroz de arroz con pollo que hice el otro día que me sobró y eso se lo voy a dejar a los niños para cenar. He dejado como para usar, luego os lo enseño, en plan el microondas, la cafetera, la tostadora y tal. Y todo ya está todo vacío, solo me queda sacar todo de la cocina. Así que de 4 a 4 y media tengo que hacer eso. No sé si van a venir a las... me dijeron de 4 y media a 5. Espero que vengan más bien sobre las 5 para darme un poco de tiempo. Yo creo que media hora me da tiempo, pero tampoco quiero que me pille el toro, ¿vale? Así que nada, voy a comer algo rápido y me pongo. Es que tengo ya un hambre que me muero. ¿Te como? ¿Qué te como? Una guapa. No. ¡Ah! Se ha roto una pata. ¡Nah! Ya están subiendo los muebles de la cocina. Tengo aquí todo lleno de cajas. No sé si va a caber todo. Es que todo así desmontado, amontonado, no sé si va a caber. Pero bueno, lo está subiendo. Bueno, han subido todo. Aquí está todo amontonado. Todo amontonadísimo. Por aquí hay... es que hay de todo por todas partes. Pero bueno, mañana lo montan. Y Eric quiere llegar al frigorífico para merendar. ¡Hala! A ver. ¿Puedes abrir la puerta? Lo he conseguido. Genial. Y ahí tengo una enfadica que ya está enfadado y quejándose. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero si tú por ahí se puede pasar perfectamente, que aquí no hay nada. Sí, hay un ogro. Hay un ogro. ¿Por qué? ¿Qué quería? Oh, ¿no puede ser un poco más simpático? Ay, para. ¿Así? ¿Cómo? No lo he visto. No. Los amores matan. Hay amores que matan. Pero en este sentido. Oh, sí. Pero calzad, nos vamos a comer. A comer no, a cenar. Vamos a cenar fuera al final, porque iba a pedir algo, pero al final es verdad que si lo pides es más caro. Y así pues damos una vuelta, salimos y nos da un poco el aire. Sobre todo a mí, que no he salido en todo el día de casa. Y mañana, como vienen a instalarlos la cocina, tampoco voy a salir. Así que nada, estaba estudiando mientras estos estaban haciendo deberes y esas cosas. Estaba estudiando aquí porque es que en el salón se me ha quedado como... me he quedado sin espacio. No me viene muy bien tener el primer examen el día después de que me instale en la cocina, pero es lo que hay. Botas puestas, tengo un pelo en la boca. Dejo el móvil cargando porque no sé qué pasa con mi cargador, que no me carga. Tengo que comprarme un cargador nuevo. Es una de las cosas que odio de Apple y son los cargadores. Se estropean con una facilidad. Para el dinero que valen, no me parecen bien, porque suelo comprar los originales de Amazon porque los que no son originales no suelen luego funcionar bien, deja de detectártelo el móvil y cosas así. Y compré los originales de Apple y es que se estropean enseguida. Nada, voy a retocarme un pelín. Nada, un retoque así rápido. Más que nada, pues para verme un poco de efecto en la cara mientras se me carga el móvil. Un poquito de colorete. Un poquito, ahora parezco Heidi, pero no pasa nada. Un poquito de bronzer. Que me llevo las gafas por delante, por favor. No sé maquillarme ahora. Quieras que no. Este pequeño toque hace mucho. Voy a poner un labial desde Naula. Un tono así un poco nude. Me lo veo muy oscuro, yo creo. Me veo el labio como muy oscuro. Sí que me pasa hoy. Que me veo rara. Al final me he hecho básicamente lo mismo otra vez. Es que no hay mi manera. No sé si ponerme la raya en medio o a un lado. ¿Qué opináis vosotras? ¿Raya en medio? O sea, ¿raya a un lado así o raya en medio? Yo nunca he sido de raya en medio, pero últimamente como que me gusta este efecto así. ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Viva! Pues eso, este efecto así. Ahí está. Venga, necesito que me dé el aire. Vámonos de aquí. Vámonos. ¡Ah! ¡Qué hostia me da! Una curva así. ¿Te parece cómo ha quedado la cocina? Bien. Queda bonita, ¿verdad? Práctica, la verdad es que tiene sí. La air fryer aquí a esta altura, el horno al otro lado. Para el día a día yo la veo super... Aquí la encimera en mitad de la... Bien, bien, me gusta. Tengo que ir acostumbrándome poco a poco, pero sabes. ¿Qué os parece mi sitio de estudio? Como que estoy un pelín agobiada aquí, ¿sabes? Con todas las cajas detrás. Pero bueno, que es puntual para hoy y ya está. Bueno, hoy y mañana. No sé cuánto tiempo tardarán en montar la cocina, la verdad. No tengo mucha idea del tiempo que se tarda en montar una cocina. Yo calculo que será un poco como la mañana en general. Pero bueno, me voy a poner a estudiar, que tengo aquí los apuntes, que los imprimí la semana pasada. Los imprimí en Copyfly, que puedes elegir el color de las portadas. Yo la de delante la pongo transparente porque hago portada bonita. Le pongo la de atrás en el color y la... Esto, ¿cómo se llama? La anilla en el color también. Y luego cojo el papel de más gramaje para si escribo o subrayo esas cosas que no sea transparente de un lado para otro. Y suelo coger la impresión a una cara, porque de esa manera si quiero escribir algo al lado puedo hacerme como un pequeño esquemilla o algo así en el lado libre. O sea, yo aquí por ejemplo una tablita y en este lado pues lo tengo libre si quiero escribir algo. No suele ocurrir mucho, pero a veces sí, entonces me gusta tener el... Estoy un poco agobiada con tantas cosas por medio, con el desorden, con tener las cocinas. Y encima que sea como mi sitio de estudio ahora mismo, pues me tiene un poco agobiada, desubicada y no me está gustando. Pero bueno, no pasa nada. Voy a hacer un examen que colgó la profesora el otro día. Y ha colgado dos como examen ejemplo. Y hice el otro día uno y voy a hacer el otro. A ver qué tal se me da. Son la 1 menos 10 de la noche, me voy a ir a la cama ya. La verdad es que no tengo sueño porque como me he levantado tan tarde no noto sueño en el cuerpo. Pero mañana me quiero levantar temprano para aprovechar bien el día porque van a estar aquí, dale que te pego, desde las 9 de la mañana. Así que me toca, no sé cómo lo voy a hacer. Creo que me pondré los cascos, que estos tienen aislamiento del ruido, cancelación del ruido y ya está. Porque es que si no, no sé qué voy a hacer. Los voy a dejar cargando, por cierto. Ni me voy a ir a dormir porque necesito descansar para mañana, aunque ahora mismo no tengo mucho sueño. Pero bueno, meterme en la cama y a ver si me duermo. Obviamente a desmaquillarme y todo eso primero. Ha sido un fail el labial de Nabla porque cuando estábamos cenando me ha dicho: Samu, tienes todo el labial por fuera. Tenía todo como hacia afuera. No sé, no me ha gustado nada. Ha sido como un fail muy grande. Hacía mucho que no usabas esos labiales y a lo mejor nunca me han llegado a gustar y yo no me acuerdo. Os voy a contar dos cosas. Una, tengo un disgusto / cabreo bastante grande porque en la encimera de la cocina hay dos marcas de huellas de bota, en plan de esto que es así como por trocitos, ¿vale? Se ven claramente dos huellas. He intentado limpiarlo con agua primero, luego con KH7 y luego con laca, porque la laca es maravillosa, se lo podéis decir a la ordenatriz la usa para todo, y he dicho yo, pues si no sale con KH7 voy a probar con la laca, porque no tengo alcohol, entonces he dicho voy a probar con la laca, en un trocito pequeñito, no vaya a ser que me cargue la encimera por algo, pero vamos, que ya está cargada, y yo no sé qué llevarían en la suela, pero es que no sale. Así que mañana, cuando vengan a instalarla, se lo diré y llamaré también a la tienda de cocinas y se lo diré. Yo no veo normal que alguien que te trae una cocina te pise la encimera. Claro, es lo que yo hablaba con mis padres, digo, de piedra también la pisan y si la rompen, o sea, mi cabreo sobre todo ya no es por el hecho, porque dices, jo, viene con un fallo de fábrica o esto no sabe, pues bueno, son cosas que pasan, pero el cabreo es porque es una pisada, pero además pisada pero bien. Y dos, porque, claro, yo si eso no sale y no hay manera de limpiarlo y eso no se quita, yo no me voy a quedar con una encimera, con lo que vale las cocinas, la encimera y todo, yo no me voy a quedar con una encimera que tiene ahí dos huellas de... O sea, vamos a ver, no. El problema cuál es, que se la van a llevar, nos van a dejar con cocinas sin encimera. Después de 2 meses, ya os digo, si fuese como un error de construcción, de fábrica, de que ha venido, oye mira, subiéndolo por la escalera ha rozado aquí, pues ese tipo de cosas que dices, jo, son cosas que pueden pasar, no pasa nada, pero, o sea, es que son 2 pisadas, yo creo que por eso me cabrea tanto, y es eso, si no pones la encimera, no puedes poner el lavabo, o sea, el fregadero, y no puedes poner la placa. También os digo, los chicos que me han traído la cocina son como de una empresa que contratan ellos aparte en plan de transportes, que me han dejado la tarjeta. El chico según ha subido quejándose que no iba a entrar nada y de unas formas un poco bordes, la verdad, que también se lo voy a comentar mañana al de la tienda porque ellos son encantadores, pero encantadores. Una de las cosas por las que nos decantamos por esta tienda, aparte de por los precios, calidades, etcétera, era también por el trato que nos habían dado. Entonces me choca muchísimo el trato que he tenido con ellos al trato que he tenido hoy con el chico que me ha subido la cocina a casa, quejándose todo el rato de por qué la casa no estaba vacía, que por qué no podía meter los muebles en una habitación, y yo era como, vamos a ver, haciéndome sentir mal porque estuviésemos aquí viviendo y molestándole, ¿sabes? Era como una sensación un poco de ¿en serio? Y se lo he comentado a Samu, me ha dicho, pues se lo vamos a decir para que lo sepan y lo tengan en cuenta porque, hombre, a lo mejor hay otras empresas que trabajan mejor. En fin, que eso, que estoy con un bajón ahora mismo, pero bueno, mañana a ver qué me dicen. Y os cuento, me voy a ir a la cama, a ver si consigo dormirme. Vosotros unos segunditos y para mí una nochecita. Ya vienen los de la cocina, están subiendo. Me la ayudan desde ahí. Nos hemos venido aquí a la habitación de Hugo. Están montando. Creo que voy a esperar a que esté totalmente montada para ir a verlo. No quiero verlo en medias. Por cierto, lo de la huella no hay problema. Lleva un plastiquito de estos así que da como ASMR gustito quitarlos. Y la huella está en el plástico. Es que ni se ve el plástico, o sea, me lo han dicho ellos. Así que, guay. Han bajado un momento. Está sin montar, está todo así como puesto, pero no está montado. Bueno, está medio montado, madre mía, o sea, está todo lleno de muebles por todas partes. Pero ya veo lo que va a ser la cocina en sí. Qué fuerte, la cocina. Han bajado un momento, así que he dicho, voy a echar un vistazo. Locura máxima ahora mismo. No os quiero enseñar cómo está todo colocado porque está todo a medias, pero va prometiendo, la verdad. Qué fuerte, estoy flipando. ¿Este dónde va? Ah, vaya arriba. Claro, digo, de esto no me encaja en ningún sitio, es que vaya arriba encima de eso. Vale. El problema es que me dejé el fregadero ahí fuera. Os lo dije ayer, no me acuerdo. En algún momento hay que sacar el fregadero de ahí. No sé cómo. Pero en algún momento, yo creo que es de lo último que se pone, así que ya estará esto liberado y se podrá, nos podremos mover mejor. Voy a aprovechar para ir al baño ahora y nada, la verdad es que no me está cundiendo nada el estudio, pero nada de nada. Pero bueno, a ver, es que están ahora mismo, pues claro, no están, pero están dando golpes todo el rato, haciendo agujeros en la pared y cosas así. Además, como es azulejo, suena bastante, que no es pared esta, sino que es azulejo, entonces suena. Y son azulejos muy duros, que lo hemos comprobado en el baño. Entonces hace mucho ruido. Pero bueno, y no me quiero poner los cascos porque me llaman a veces para pedirme alguna cosa o preguntarme algo, entonces no quiero ponerme los cascos, pero... porque es que con los cascos no oigo nada, pero nada. Si me llaman tienen que venir a hacerme así del hombro. ¡Ay, que me están poniendo la cocina! No me lo creo que vamos a tener comida. Y diles, yo me estoy portando súper bien porque han venido señores a casa, de verdad, les he olido y los he dejado trabajar. Ella se queda aquí conmigo, es que es más buena, es súper buena. Así que es verdad que los hombres desconocidos la dan un poco de miedo, entonces a veces puede gruñir o ponerse así un poco, pero es miedo suyo. Entonces yo siempre pregunto si les da miedo a los perros, porque mi madre le da miedo a los perros, no los nuestros, pero los desconocidos sí. Entonces yo sé lo que es que te dé miedo un perro, porque lo he vivido con mi madre y lo pasa muy mal. Entonces yo siempre pregunto, ¿te da miedo a los perros? No, vale, entonces ya la llamo, le suelo dar un juguete. Entonces si ella ya les ve con el juguete, ya no es un hombre peligroso. Así que... y luego se está todo el rato conmigo. Si yo la digo que se quede aquí quieta y no va. para allá, ni les molesta ni nada, les huele al principio, les dejo que les huela, además ellos los dos tienen perro, no sé, yo tengo un caniche, no sé, yo tengo no sé qué y tal, y un mastín, entonces nada, les ha olido y tal, pero yo siempre pregunto, porque hay gente que no le gusta, por ejemplo, el chico que subió ayer las cosas de la cocina me dijo que le daban miedo, así que la metí en la habitación de Eric y Eric se quedó con ella y en su habitación, ya está, porque yo le solo respeto, hay gente que, aunque yo sepa que ella no va a hacer nada, hay gente que tiene miedo, entonces hay que respetarlo. Esta señora y yo bajamos a la calle, ¿a que sí? Un poquito, que sucia está la cámara. Espera, a ver ahora. Mejor. Vamos a la calle, ¿a que sí? Sí, a la calle. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Estamos en la calle! ¡En la calle! ¡En la calle! Más bonita, madre mía, de verdad. Es que me la como. ¡Me lo como! ¡Me lo como! You should see the city lights tonight. I don't think they've ever burned this bright. Did you know when? Oh, acaban de ir los de la cocina. Ay, mi plan de no ver la cocina se ha ido un poco al garete porque obviamente pues me llaman para cosas. Ay, tengo un pelo de jean. Y obviamente pues ya la he visto. Me estoy maquillando un pelín porque me veía cara de Dead People. Así que nada, así un poquito, ya sabéis, mi efecto buena cara pero con 80 pasos. Huele a eso que huele como a madera cortada y medio quemado, pero que no es quemado, es madera. Así huele ahora mismo mi cocina, mi casa. Me voy a comer a casa de mis suegros. Los de la cocina acaban de irse a comer también. Así que voy a aprovechar para hacer yo también un paroncito. Es más morado de lo que yo pensaba, no pasa nada. Es de estos que son como diferentes según le dé la luz. Y desde donde yo estoy viendo en la paleta tiene otro tono. Ponemos este por encima y ya está. Pues eso, entonces me voy a llevar a Jean. ¿Me estás enfocando? No lo sé porque no tengo gafas. Me voy a llevar a Jean porque hay muchas cosas por medio y no quiero que se quede aquí sola. Así que me la llevo. Poner un poco de máscara. Ayer me acordé que había comprado una máscara nueva de la Pat Call Bank de Benefit, que es mi máscara favoritísima. Llevo, yo creo que este es el cuarto seguido que compro. Claro, me la puse el otro día y fue como, oh, no, está seca. Seca de que se me ha gastado ya, no es que se haya secado, por... no, es que la gasto. Y luego vi este como a un ladito y fue como, ah, yo lo había comprado. En el Black Friday compré 4 cosas. Es lo único que compré en el Black Friday, aparte de un horno y cosas así para la casa. Me cogí esta máscara de pestañas, una prebase de Fenty que uso siempre y me confundí. Quería comprar la hidratante, la pedí online. Quería comprar la hidratante y compré la mate. Y la mate no me gusta, de hecho tengo ahí el bote. Bueno, no me gusta, a ver, me gusta pero muy puntualmente. Pero prefiero la hidratante. Y es de mis prebases favoritísimas. En las cejas, una de mis cosas favoritas para hacer en las cejas es con uno de estos de así gel fijador con color. Pasar un pelín apoyando un poco en la piel y ya rellenas. No tienes que pasar ahí un lápiz, trazo a trazo. Que si quieres puedes hacerlo, pero me refiero, si no tienes tiempo, pues también puedes hacer esto, que es muy cómodo. ¡Ay! He metido todo el dedazo en la gafa. No me voy a poner un labial de Nabla. Aprendimos ayer la lección. Voy a ponerme este de Mina, que es el número 503. Un rosa labio. Muy yo. Demasiado rosa quizás para mí, ahora mismo. Pues a la mano. Mejor. Me gusta. Vale, y no me he fijado. ¡Ah! Se me mata. Lo he cogido para menearlo del tapón. Estamos listos. Con la misma ropa de ayer, la tenía ahí de ayer y según me he levantado venían en nada los de la cocina y ha sido pues lo mismo de ayer. Y para ir a casa de mis suegros no me voy a cambiar, la verdad. Aunque estoy por quitarme la sudadera y ponerme un cardigan. ¿Voy a dejar aquí la sudadera? Sí, porque me la voy a poner luego. Bueno, y también porque soy un desastre. No vamos a engañarnos ahora a estas alturas. Comemos lentejitas. Amarilla, vale. Amarilla. Se me hizo las lentejas. ¿Ya te las has comido? Sí. Oh. Y la señora, que es muy guapa. Tengo que comer que me voy. Que vuelven los de la cocina. Uy, ¿cómo? Me has pillado. Me has pillado. Qué bruta es. ¡Hala, hala, hala! ¡Hola, hola, hola, hola! No, no me has hecho daño, no me has hecho daño. Estoy bien, estoy bien. No has hecho daño, bien. ¿Besitos? Muy bien. Se me ha metido un pelo en el ojo, Jimmy. Un pelo en el ojo. Me está entrando un sueño que no veas. Ay, son las 6 de la tarde y ya es de noche. Es que sea de noche, a las 6 de la tarde me deprime. Están terminando en la cocina, pero no la pueden terminar del todo. Hay un error en una medida, y entonces hay una parte que no se puede terminar. Lloro. Entre mañana y el viernes me la terminan. Me gozan un poco, pero vamos, que ya es una cocina. Ahora ya sí que sí es una cocina. Me encanta. Aquí Eric dibujando. Me está quedando Jimmy. Bueno. Te lo he enseñado lo de dibujar encima de una foto. Y está ahí haciendo los dibujitos. Con mi iPad. Mucho peligro tiene esto. Hugo me ha quitado el escritorio ya. Ya se me ha acabado el escritorio de los dibujos. Qué mono, Jenny. Qué mono eres tú. No, Jenny es más mona. Jenny es más mona. Tú también eres muy mono. Bueno, aunque no está terminada del todo porque además los azulejos son de porcelánico. Nosotros ya lo habíamos sufrido en el baño y se les han roto todas las brocas hoy. No les suele pasar, pero a veces que pasa. Y entonces se han quedado sin broca y como tienen que volver a terminar esto, pues falta por colocar un mueble que me lo colocan ese día, que es el de la caldera. Y terminar de ajustar puertas, tal. Que la verdad es que han llegado a las 9 de la mañana y son las 7 y se acaban de ir, o sea que han estado aquí todo el día. Falta por terminar de rematar agujeritos que se ven y cosas de estas. La cosa es que la medida de una pieza de aquí, de lo que vais a ver ahora, no le falta unos centímetros. Hay un error de medida, le falta unos centímetros, entonces han pedido una pieza nueva. Entre mañana y pasado llega y ya me la ponen. Entonces ya vienen y terminan de rematar todo. Y esta es la cocina. Mirad, falta ese mueble de ahí, como veis. Falta rematar algunos trocitos. No hemos puesto el lavavajillas integrado porque no nos terminaba de convencer. Y es verdad que queda más bonito, pero no sé, nos gusta, no nos importa que se vea. Falta poner el embellecedor del microondas, ahí tapar ese huequito que se ve, también terminar de rematar los huequitos de alrededor del frigo. Y esta, nuestra península, porque no es una isla, es una península. Esta es la pieza que está mal, que le quedan, faltan unos centímetros para llegar a la pared, tiene que ser un pelín más larga, entonces tienen que traer la nueva. Voy a enseñar desde aquí. Falta este mueble de aquí que está... De hecho, aquí atrás, que es el que tapa la caldera. Y esta es la cocina, todo en tonos blanquito, clarita, muy sencilla, con uñero en blanco y con así unos toques de vidriera para que tuviese algún toque. Esto la verdad es que fue idea de Samu y la verdad es que me gusta mucho cómo queda. Cuando esté puesto este mueble de aquí se van a quedar todo mejor porque ahora está ahí eso a la vista y queda feo. Pero vamos, es una pasada ver la cocina aquí. Aquí, como os digo, pues queda la barra por poner. Tenemos una barra aquí para poder desayunar, comer, lo que sea, y eso es lo que nos falta por poner porque hasta que no esté puesta esta pieza de aquí, que es la que está, veis que aquí queda cortita, pues no se puede poner la barra. Pues nada, esta es la cocina. O sea, este mueble, por ejemplo, es enorme, pero enorme. A ver aquí la vida, o sea, esto como despensero y lo que haga falta. Esto es una super mega despensa. Y luego toda la parte inferior lleva gavetas, lleva cajón, no lleva nada puerta, más que estas puertas de aquí y las puertas de la parte de arriba. Toda la parte inferior es de gavetas. Las únicas que no puedo llenar son estas de aquí, que como tienen luego que agarrar bien toda la parte de atrás, caderas y la barra y todo, pues esto hasta que no esté terminado no lo termino de hacer. Pero vamos, nos falta esto, que no hemos caído en coger el desagüe y todo eso, y como esto es de Ikea, el fregadero, pues el desagüe y todo eso tiene que ser de Ikea porque tiene medidas como muy específicas. El grifo lo cogimos en Amazon, el problema es la altura. A ver, no toca, queda justo a ras, pero para un fregadero de estas dimensiones teníamos claro que queríamos coger, yo no sé cómo se saca esto, para abajo, vale, de este tipo, porque llegas a todo el fregadero, pero es verdad que toca arriba. Entonces, bueno, tiene este fijo y este de estos que se activan con el este. Nos queda lo del desagüe y, bueno, limpiar, porque como veis está todo lleno de serrín que han estado cortando. Muy ilusionada con mi cocina, me encanta la cocina, queda preciosa, queda muy bonita. Esa puerta no sé de dónde va, ahora que la veo, pone ahí puerta, no sé qué. 60×90, ¿de dónde va esa puerta? ¿Tú dónde vas? Porque esta tiene las puertas puestas, sí. La de la caldera tiene la puerta puesta. No sé dónde va esa puerta, estoy un poco intrigada ahora mismo, pero bueno. Me voy a poner a limpiar un poco, voy a organizar un par de cosas sobre todo para poder ir tirando y para poder hacer algo de cena. El fregadero de momento no lo podemos usar hoy, pero la cocina sí, es que es muy fuerte. ¡Ay, mi cocina! Es que me parece tan bonita, es muy sencilla. Yo sé que ahora cocinas con un diseño mucho más tal, pero nosotros lo queríamos todo blanquito, sencillo, a juego con el salón, porque si os fijáis, la encimera va a juego con los muebles del salón. Tiene la misma madera de roble así Canadian clarita. Eso es algo que teníamos como muy en cuenta. A juego, ya que iba así en madera todo visto y que está en abierto. Pero bueno, que esta es mi cocina. Baile de la cocina nueva. Nuestra fabulosa campana, que ha costado más que la cocina. No sé para qué son las cosas, me tengo que leer las instrucciones, obviamente, porque no tengo ni idea. Nos queda ver el tema de la iluminación bajo mueble. El precio que tenía la empresa de la cocina, la verdad es que no nos terminaba de convencer del todo y quisimos mirarlo nosotros por nuestra parte. No es algo que urja, entonces lo miraremos con tranquilidad, pero sí que lo queremos poner, sobre todo también en las zonas de vitrina. Creo que queda bonito si tiene algún punto de luz. Voy a darle un repasillo y nada, estoy con mucha ilusión, chiquis. Amiguis, tengo mucha ilusión. Qué blanquito se ve todo. Ay, qué colocado. Ay, madre mía, porque está vacío. No, pero aquí la idea es tenerlo todo colocado dentro, que no se vea nada fuera. Esa es mi meta. Lo único, la cafetera. Es lo único que voy a dejar fuera. El resto va todo guardado. ¿Dónde voy a poner la cafetera? No tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde voy a poner la cafetera. Ay, Dios mío. Bueno, llevo 1 hora y 20, son las 8:20, limpiando la cocina. He limpiado todo a fondo, hasta arriba, y estoy... O sea, he tenido que hacer una coleta porque ya me moría de calor. Y he empezado a colocar cosas, porque no puedo tener todas esas cajas ahí. ¿Tendría que repasar el examen de mañana? Sí. ¿Repasar el día de antes sirve de algo si has estudiado bien? No mucho. Es decir, sé que me lo sé y lo llevo bien, pero voy a colocar y quedarme tranquila porque me deshago de las. ¿Me quieres ayudar a ir deshaciendo cajas? ¿Me vas dando? ¿Te la pongo abajo que llevas mejor? Venga, guay. Otra caja grande. Vale, pues ahora te voy a poner otra misión. Todo esto lo vas colocando aquí. Venga. Hola, qué guay es esto, ¿no? Es guay. No sé dónde vamos a poner las tazas al final, pero bueno, de momento las voy a colocar aquí. No sé, es que no tengo ni idea, Eric, de dónde poner cada cosa. Eric, tengo tanto sitio que no sé dónde poner las cosas. Oye, ¿vas a estar alucinando con cada cosa que saques? Matizo. No. Y ahora. Estoy abrumada, no sé dónde guardar nada. Qué sueño tengo. Me voy a ir a la cama porque mañana tengo que madrugar un montón. Tengo que examen a primera hora. Y nada. Hemos terminado de colocar toda la cocina, están todos acostados ya. Hemos terminado de colocar toda la cocina, está todo colocado. Me sobra hasta sitio, o sea, me tenéis que decir si queréis un tour de la cocina, que os enseñe bien cómo he organizado todo. No he comprado organizadores como tal, sí que en un futuro quiero comprar organizadores, a lo mejor en Ikea o lo que sea, pero de momento me he apañado con lo que tenemos. Y he organizado bastante bien. Es verdad que luego al final lo acabas llenando. Ya os he dicho que me ha sobrado sitio. No sé si queréis que os enseñe ya cuando esté todo este todo... ¡Ay! ¿Por qué no me enfoca? Pues eso, no sé si queréis que os enseñe cuando ya esté todo terminado del todo y os enseño cómo queda todo y cómo lo he organizado por dentro y todas estas cosas. ¡Ay, madre mía! Y nada, ya os cuento mañana qué tal el examen y termino ahí el vlog. De momento seguimos, me voy a ir a dormir, os mando un beso muy grande, estoy muy feliz y muy contenta, me encanta mi cocina, estoy muy contenta. Por cierto, he puesto el grifo, bueno, el grifo lo he conectado, que lo habían dejado puesto pero no lo habían conectado. Y nada, pues eso, me voy a ir a acostar, que llevo ya aquí un rato hablando. ¡Hala! Bueno, se supone que ahora tendría que estar en este vídeo, ¿no? Según os dejo ahí por la noche, levantándome, preparándome, yendo a la universidad, al examen, etc. He pensado mucho si contaros esto tal cual o si simplemente deciros pues que no había podido grabar, no sé. Pero al final sabéis que yo soy como soy, que soy muy natural, que me gusta, pues bueno, enseñaros las cosas como son y contaros las cosas como son. Si me lo pienso muchas veces es por la gente que no es tan buena... o gente mala, pero bueno. Esto debería haber sido o continuado el vídeo el jueves, un poquito de por la mañana, lo que es parte de un día que tengo que ir a un examen, y hubiese terminado volviendo en casa y despidiendo. Hoy estamos a domingo, de hecho me he tomado varios días de desconexión en redes sociales. Lo necesitaba porque no han sido muy buenos días, he estado bastante regular, tirando a mal. Una sensación agridulce, como os dije en Instagram, porque por un lado pues me contenta con el tema de la cocina, que por cierto ya está terminada del todo. Os repito, si queréis que os la enseñe más detenidamente, que os enseñe todo ya terminado, pues me lo decís en los comentarios y me hace mucha ilusión enseñároslo. Y agridulce pues porque por otro lado pues está mi salud, mi enfermedad y las consecuencias que tiene. Hay veces que puedo hacer vida normal y hacer prácticamente casi todos mis planes importantes y sin ningún impedimento. Sabéis que muchas veces tengo que hacer reposo y muchas veces pues tengo episodios en los que me caigo y pierdo el conocimiento. Tengo más vídeos en el canal, por si esto suena un poco a chino y no, perdón, no sé, no me gusta decir estas cosas que estamos como muy normalizados a decir y pueden ser despectivas, entonces intento corregirme. Si os suena un poco rara toda esta historia, pues tengo más vídeos contándoos un poco de mi enfermedad. Tengo un tipo de migraña rara y uno de mis síntomas, entre otros, es que pierdo el conocimiento sin previo aviso. Entonces, como protocolo, me quedo haciendo reposo cuando me duele la cabeza, que siempre que tengo pérdidas de conocimiento, y yo digo me caigo, ¿vale? Para resumirlo, siempre que me caigo tengo dolor de cabeza. Entonces cuando tengo dolor de cabeza tengo que hacer todo lo posible porque se me pase el dolor, bien con la medicación que tengo regular o la que tengo para casos así extremos, y bien pues hacer reposo para moverme lo menos posible y evitar pues golpes o caídas en la calle y estas cosas. Casi siempre puedo hacer, la mayor parte del tiempo puedo hacer vida normal, obviamente no tan normal como una persona sana, pero bueno, pues lo normal para mí. Pero hay veces pues que coincide con momentos puntuales importantes, como pasó en Nochebuena. Nochebuena tuve que estar haciendo reposo y toda mi familia pendiente de mí. Tuve que estar sentada en un sofá sin poder moverme. Samu me acompañó a la habitación. Esto significa que Samu va detrás mía con los brazos metidos aquí y vamos andando. Yo hago la broma siempre de las muñecas de famosa, porque parezco como una muñeca dirigiéndome hacia el portal, las muñecas de famosa. En fin, me acompañó, me ayudó a vestirme para que evitar lo máximo posible el estar de pie y el estar sola. Me volvió a acompañar al sofá, allí me llevo mis cosas de maquillaje para poder maquillarme un poco porque me apetecía. Fue veniendo mi familia y estas cosas, ya saben un poco todo, entonces pues saben que si estoy sentada es porque tengo que guardar reposo. Eso significa que no pude ayudar en toda la cena, ni poner mesa, ni hacer absolutamente nada. Estuve así desde por la tarde y me tomé la medicación que tengo un poco más fuerte para que se me pasase. Me eché un rato porque me dejé cao y cuando me desperté seguía igual, así que... Nochebuena en reposo. En Nochevieja, por ejemplo, estuve estupendamente, es decir, que yo sé que mi enfermedad es muy difícil de entender porque cuando estoy muy bien, tú me ves y dices, jo, esta tía está estupenda, nada pasa nada, pero ya no es solo lo que os comentaba no hace mucho por Instagram, no es solo es el dolor de cabeza y lo que te impide muchas veces hacer un dolor de cabeza o una migraña. Yo hay veces que tengo un dolor de cabeza soportable en el que puedo leer o puedo ver algo porque me ayuda a desconectarme del dolor, y hay otras que tengo que estar a oscuras y no moverme. Pero yo, aunque tengo un dolor de cabeza tonto de estos de, ay, me molesta, tengo que estar haciendo reposo. Entonces ya no es el dolor de cabeza, sino yo tengo que guardar reposo y eso me impide seguir con mi vida, limpiar si tengo que limpiar, estudiar si tengo que estudiar, hacer algo si tengo que hacerlo, quedar si he quedado, tengo que cancelar planes muchas veces porque me duele la cabeza, no puedo hacer ciertas cosas con los niños sola, etcétera, porque me duele la cabeza o por si me duele la cabeza estando fuera. Intento tener un poco ahí como de... También tengo un poco de miedo, obviamente, de hacer ciertas cosas, aunque intento hacer todo lo que pueda en una vida porque tampoco quiero que esto me defina. En fin, que no me quiero enrollar mucho más. El jueves, cuando me levanté por la mañana, me levanté con un poco de dolor de cabeza, me tomé algo y obviamente es examen, así que me preparé y para ir a la universidad y todo. Tuve varios episodios, tuve varias pérdidas de conocimiento, fue bastante... en fin... Y ya no es solo la caída, ya no es solo no me hice nada, me hice el otro día un poco de daño en el, porque me volvió a pasar hace un par de días en el brazo, es decir, me puede pasar algo físicamente, pero es Nochebuena, pues al final pues no me pasó, no tuve caída, pero sí que tuve estar de reposo por dolor de cabeza y me quedo sentada y bueno, pues ya está, pero perderme el examen me jodió muchísimo, me vine muy 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 abajo. Porque es un examen que la profesora es maravillosa, que se ha portado súper bien conmigo, que es una profesora que da gusto de verdad, o sea, es que es maravillosa. O sea, yo creo que es una de las mejores profesoras que he conocido y eso que el año pasado ya tenía alguna que decía, madre mía, qué guay. La asignatura la ha preparado tan bien, la ha dado tan bien, ha dado recursos y tal, de tal manera que predicaba. Yo siempre decía el año pasado que me fui con la sensación de un poco de hipocresía, ¿no? De la mayoría de profesores que te predican con una cosa, pero ellos... te cuentan una cosa pero no predican con el ejemplo en cuanto a la educación y sin embargo esta profesora pues sí que lo ha hecho, ¿no? Ella dice que pues, construir el conocimiento por uno mismo o por descubrimiento y es lo que ella ha hecho, ¿no? Todos los puntos que hemos dado de la asignatura ha sido mediante descubrimiento, experimentación propia, indagación, teorías, formular hipótesis y luego después venía la explicación. Pero siempre partiendo de lo que nosotros pensábamos y lo que nosotros íbamos aprendiendo según lo que íbamos experimentando. Y al final eso es lo que nos dicen a la hora de enseñar, pero luego no nos lo enseñan así. Sin embargo, esta profesora sí, entonces por eso me ha gustado mucho. Ha hecho que su asignatura sea muy fácil y que sea muy asequible. Y os dije que iba bien, que estaba preparada. El día de antes no necesitaba repasar, estaba bien, o sea, iba muy segura y me perdí el examen. Yo sé que es una tontería y sé que, o sea, después cuando ya estaba más tranquila, pues mira, para junio ya está, no pasa nada. Le escribí un email sobre todo para justificárselo y para, pues desde mi punto de vista, pedirle disculpas por no haber asistido porque al final, pues yo qué sé, ya os digo, que me parece que es muy buena profesora. No me dice una compañera, ¿te lo va a repetir? Y dije, no lo sé. De momento no me ha contestado, estaba también muy liada con todos los exámenes y todo. Pero bueno, yo sobre todo se lo quería justificar y se lo quería, pues eso, disculparme y tal, y explicarle por qué no había ido. Ella es consciente de mi situación, de mi estado de salud y de todas las cosas, porque yo pedí tutorías con los profesores para comentarles. Ha sido siempre súper comprensiva y se ha mostrado siempre, vamos, en general todos, la verdad, no puedo tener ninguna queja en ese aspecto. Si yo necesitaba cualquier cosa o ayuda o lo que fuese, pues que ya estaba ahí y la verdad es que por eso me sabe también un poco mal. Porque al final yo sé que yo lo puedo volver a hacer en junio, pero ojo, es que un examen para el que iba preparada, que iba muy bien, perderlo... Pues yo sé que tengo que... La verdad es que aunque me cayese ya no me pasó nada, que estoy bien y ya está. Pero es que... En general lo suelo llevar muy bien, suelo ser bastante positiva, pero últimamente no sé, estoy más de bajón y me afecta un poco más. Y ya lo del otro día pues fue un poco la gota que colmó el vaso, porque estoy muy cansada. La última vez que fuimos al neurólogo, nosotros, o sea, en general mi familia y yo siempre habíamos tenido en la cabeza la idea de mejorar hasta tal punto que esto desapareciese, ¿no? Y ya nos dio como un chute de realidad en el sentido de que es muy probable que logremos controlarlo de manera que sea muy puntual, tener episodios, pero que es muy probable que esto no desaparezca y que esto sea algo que me acompañe toda la vida. Esto significa pues que, por ejemplo, no voy a poder conducir nunca, ni tener esa libertad, ¿no? en cuanto a movimiento y no sé. Yo creo que es que ya estoy muy cansada. Tuve como un pico alto, bueno, en el que por fin me diagnosticaron qué es lo que me pasaba. Y después de muchos años sin saberlo, de muchas pruebas, de muchos ingresos, de muchas teorías, muchas medicaciones. Y cuando por fin tienes un diagnóstico, es quitarte un peso de encima, que ahí noté mucha liberación y mucho alivio, pero después del diagnóstico ha venido un año complicado a nivel de salud y sobre todo pues que parece que de repente va bien, cambiamos de medicación, va bien, se mantiene y ¡pum! Otra vez. Y lo del jueves pues me ha dejado bastante tocada, la verdad, perderme el examen y todo, pero es que además sobre todo porque sé que fue culpa mía. Yo tengo que, digamos, cuidar mi cuerpo, mis horarios, mi rutina, porque si me excedo, mi cuerpo responde, por ponerlo así como muy tontamente explicado. Entonces, vosotros lo visteis. El miércoles me quedé hasta tarde despierta, colocando la cocina, me di una paliza a colocar, a ordenar, a rellenar los muebles, vaciar cajas, etc. Y son cosas que antes podía hacer, pero que ahora no puedo. Y hay veces, pues en momentos así en los que me puede la ilusión, como ese día, se me olvida. Me acosté muy tarde y me tenía que levantar muy temprano. Y ahí fue cuando mi cuerpo dijo hasta aquí, chata, porque te has pasado. Y sé que fue culpa mía y normalmente me cuido, duermo las horas que tengo que dormir, descanso, no me doy palizas en la mudanza, lo habéis visto, que os lo contaba, ¿no? Pues no me doy palizas, a las 6 y pico de la tarde me vuelvo, hago cosas más relajadas de la uni, apuntes, tal, lo que sea. Pero me sé la teoría, ¿no? Me sé la teoría de que lo primero es la salud y que de los 3 exámenes, de momento, pues no he podido presentar a uno. Si me lo repite, genial, y si tengo que ir a junio, pues mira, no pasa nada, yo en junio lo hago y ya está. Así que la teoría me la sé. Siento terminar el vídeo así, pero bueno, no estoy en muy buen momento. Por eso también dudaba un poco de si compartir, porque sabía que iba a acabar así. O sea, es muy difícil hablar de esto y no ponerme así, porque yo soy una persona sentimental, soy una persona que suelo llorar con nada y pues esto al final me toca mucho y es una cosa con la que ya estoy muy cansada, que lo veo en terapia, que me ayuda mucho, pero aún así sé que muchas de vosotras que tenéis enfermedades raras, enfermedades invisibles o enfermedades crónicas y no sabéis el bien que me hacéis cuando me escribís para contármelo, para decirme que verme aquí enseñándoos lo que vivo y cómo es la vida pues con una enfermedad así, mi caso rara, invisible y crónica, pues que os hace sentir menos solas, y a mí me pasa exactamente lo mismo. Me escribió el otro día una chica para animarme un poco por el bajón que tenía. Su prima es seguidora mía de hace mucho tiempo y cuando empezó a ver, pues cuando yo empecé a contar un poco más todo lo de la enfermedad, mis síntomas y tal, hizo clic porque su prima tenía síntomas muy parecidos. Me estuvo contando, me escribió y me contó toda la historia. Y finalmente, pues gracias a un vídeo en el que yo conté la prueba genética, cuál era el gen donde yo tengo esa mutación que está relacionado con mi enfermedad, ella finalmente habló con su neurólogo, le hicieron el mismo test, un test genético más amplio y le vieron la misma mutación. Y nada, pues me daba las gracias no solo por poder tener ese diagnóstico, que ya sabía yo, que ya me decía, ¿no?, que es tan importante tenerlo, sino porque el compartir esto pues la hacía sentirse menos sola. Así que al final eso es lo que me ha animado en parte a sentarme aquí y terminar así el vídeo, a que sabéis que siempre os cuento las cosas como son y siento ser un poco pelmazo para terminar, pero espero el siguiente estar un poquito más animada. Yo os mando un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo.